¿Cómo se presenta la nueva temporada de Amar es para siempre? Bueno, pues yo creo que estamos en 1963, es un año en el que hay muchas noticias, que ocurren muchas cosas y eso se va a ver reflejado en la serie. La nueva temporada, pues hay un montón de rostros nuevos, de personajes nuevos, de tramas diferentes y a mí me parecen muy atractivas y muy interesantes, ¿no? La trama en la que yo estoy, pues son dos personajes muy oscuros, muy dependientes el uno del otro. Mi personaje Fortunato está muy subyugado a su hermana Benigna, que es el personaje que hace Anabel Alonso y bueno, son unos personajes que tienen un pasado muy turbio, muy negro y son personajes oscuros, son personajes raros, con una relación muy tóxica y ya te digo, muy dependiente el uno del otro. Yo creo que es muy novedoso eso en la serie que bueno, que afronta de repente tramas mucho más tremendas, ¿no? ¿Vuelves a trabajar con Anabel Alonso? Seguimos trabajando juntos, hacemos teatro juntos y estamos de gira haciendo teatro a la vez que estamos grabando la serie, con lo cual tengo un poco de Anabel Alonsistri, no sé cómo se dice, pero vamos, estoy completamente pegado, parecemos ya siameses, sí. ¿Qué diferencias has encontrado entre el rodaje de una serie semanal y una diaria? Bueno, es un reto, ¿no? El trabajo, el nivel de trabajo, sobre todo a la hora de estudiar texto, es mucho más fuerte, ¿no? Imagínate, pues, si grabas seis secuencias y las secuencias tienen cuatro páginas, pues cada día te tienes que estudiar 24 páginas de guión y la verdad es que el trabajo es mucho más intenso. Pero luego esta serie funciona muy bien, el equipo técnico es muy, muy competente, hace muy, muy bien su trabajo, es una máquina perfectamente engrasada y la verdad es que solo hay que dejarse llevar, es un placer trabajar en esta casa. También te veremos haciendo un cameo en La que se avecina. ¿Qué puedes adelantarnos? Pues es un personaje, un exnovio de los personajes que interpreta María Danez y Cristina Castaño y son es un exnovio que aparece, que ellas tenían idealizada del instituto y que se ha convertido en lo que veis aquí. Además de Amar es para siempre, ¿tienes algún otro proyecto? Ya te digo, estoy haciendo el Eunuco, una función de teatro junto a Anabel Alonso, Antonio Pagudo, Jorge Calvo, Alejo Saura, Marta Fernández Muro, se me olvidan, Eduardo Mayo, Jordi Vidal y María Ordóñez. Y estamos de gira con la función y bueno, ahora mismo entre la serie y la función no tengo tiempo para hacer más nada.